ready for this. Bienvenidos a Café con Kiwis, el programa donde los sueños no se hacen realidad, pero tenemos el mejor café de la grieta. Y hoy, conmigo, pues, colaboradores que se están convirtiendo en habituales. Así que vamos a ir uno por uno presentando. Vamos a empezar con Champi. Vamos a empezar con mi queridísimo Champi. ¿Qué tal estás, Champi? Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Sí, es verdad. Más de lo que me gustaría, pero no más del que te mereces. Vamos a ver. Importante. Me han dicho... Yo no te veo bien en Skype, ya lo sabes, pero me han dicho que has hecho la cama. Y quiero que nos expliques por qué has hecho la cama. Porque tengo visita. Una visita interesante. Sí, no sé. Una visita con final feliz. Una visita con mejor final que su equipo. Con mejor final que su equipo. Dios, ¿de quién estás hablando? No, no os lo voy a decir así. Nadie sabe a quién le he metido el palo. Bueno, nosotros lo sabemos, que es lo importante. Vamos ahora con mi ingeniera aeronáutica favorita, porque no tengo otra. Mi queridísima Ruth, ¿cómo estás? Es aero, no aéreo. Aéreo es el espacio y cosas así. No eres del espacio. Mi carrera es aero. Aero, vale. Gracias, lo voy a apuntar. Buena ronda. Bien. Estoy bien. Buscando trabajo. ¿Buscando trabajo? Sí. ¿Por qué? ¿No te has querido en Airbus? Yo sigo de becaria, pero los becarios tienen fecha de caducidad, amigo mío. Pues métete de consultora en alguna empresa, eso está fácil. En Kawaii Kiwi me voy a meter de consultora. Hombre, de consultora igual no, porque los consultores cobran mucho, pero oye, aquí siempre tendréis todos un hueco en mi corazoncito. Y si queréis meter dinero, pues ya sabéis, MD, no hace falta ni email. Mi aplicación formal. Si es para meter dinero, no hace falta nada. Yo os atiendo. Vamos con mi siguiente colaborador. Con Lucas. ¿Qué tal, Lucas, señor Lucas Rojo? Venido desde Movistar Riders. ¿Por qué no introduces a Saba? Me parece una falta de respeto no introducirla el primero. Lo mejor para el final. Me gustaría entender por qué presentas así, en plan tertulian, o sea, como presentador de noticias de hace 50 años, ¿sabes? No lo sé, así que... Hola y bienvenidos a... si quieres, presento cómo presentabas tú el quinto mapa, en plan, y lo despido igual. Bueno, por lo menos tiene más naturalidad, ¿no? Más tengo naturalidad que preguntarle a tus colaboradores qué tal están. ¿Cómo? Más natural que preguntarle a tus colaboradores qué tal están es pedirles un jodido titular de 4 palabras, ¿en serio? Sí, pero eso está en el guión. Vale, pues aquí no hay guión, no tenemos eso. Venga, Lucas, cuéntame qué tal estás. Estoy muy bien, muy contento. Por estar aquí, lo sé. No, claro, sí, por supuesto. Sí, estoy muy contento, muy feliz. Lo sé. Bueno, de nada por esto. Pues ahora vamos con Saba. Mi queridísimo Saba, que ha tenido examen de econometría esta semana y nos va a contar qué tal, ¿verdad, Saba? Pues sí, a ver, tampoco es algo para contar así mucho. Perdón. ¿No? Porque... tengo... ¿Econometría es la TCE? Econometría. Econometría. Vale. No, es que con conos relaciono un poco. ¡Qué cabrón! Aeroconometría. Bueno, solo voy a decir que en la TCL también está tu equipo, pero bueno. Es verdad. Y no van ganando, precisamente. Bueno, los dos últimos partidos. Vale, van segundo. Está mejorando. Van segundo. Progresan adecuadamente, Lucas. Vale, pues ya estáis todos presentados. Pues, a pesar de que Lucas se haya quejado de mi presentación, es como tener a Quentin, pero de otra manera, pero que más se queja guapo, por ¿no? todo. Efectivamente, pero más guapo. Vamos a empezar hablando de vuestra maravillosa liga, tanto Champi como Saba. Y nos vais a contar, así de inicio, para empezar bien, qué ha pasado
¿qué ha pasado para que esta semana hayamos tenido tan pocos partidos? Porque que no es que hayamos echado de menos ciertos partidos, porque yo qué sé, ver un Alavés o un Baskonia contra Rambut tampoco es algo que nos apetezca, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que estos equipos no se presenten? ¿Quién me lo quiere contar de los dos? Yo no sé lo que ha pachado. Pues entonces, Alan, te toca. Yo lo único que sé y lo único que puedo decir es que... ¿Puedes dejar de hacer ruido con lo que estés comiendo, por favor? No, es la bolsa, no es yo Es que comiendo. Me estás poniendo muy nervioso. Vale, gracias. Bueno, a lo que iba. Yo tampoco puedo... O sea, no sé exactamente lo que ha pasado porque no estoy dentro de las organizaciones ni de los equipos, pero en teoría había una serie de jugadores que estaban apuntados. Sabéis que ya no se puede hacer fichajes. ¿Sí? Los jugadores, pues por temas personales y por temas de estudios y demás, no han podido estar a las horas que deberían para jugar la liga. Y si no reúnes 5 jugadores elegibles y válidos... ¿En 15 minutos? Pues, no, no, en 15 minutos no, porque la jornada lleva anunciada desde hace tiempo. Ya, ya, quiero 15 minutos para que venga el chaval en cuestión. O sea, te pasas todo el año fichando sin parar y cuando sabes que no puedes, no te garantizas que los que hayas fichado vayan a estar. ¿Te has dado cuenta? O sea, justo chapamos el mercado de fichajes a un mes de presencial, lleva toda la temporada vaciado. Es que se han acostumbrado. Y de repente vas a presentar el. Se han acostumbrado a lo bueno, se han acostumbrado a poder fichar cada semana y se lo han quitado y se han quedado como un poco. ¡Ay, Dios mío, qué hago ahora! Pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya veremos qué hace la TCL, la organización de la de Club League contra este tipo de cosas. Y bueno, vamos a hablar del otro equipo en cuestión de que le ha ocurrido esto, que es Fénix, que a lo mejor es el más llamativo de todo esto. Fénix, que si yo no tengo mal entendido, fichan a Carbono. Carbono dicen que pasa de. En plan, después de la derrota o de la jornada anterior, dicen que pasa del rollo. Por lo que yo tengo entendido, que ya tengo que son todos rumores, yo no sé nada a ciencia cierta. Dicen que pasa del rollo, se va, y el equipo, como no puede fichar, no puede jugar, ¿no? Más o menos andan por ahí los tiros, y por ende tiene que abandonar la plaza, ¿cierto? Yo no tengo ni idea de eso, la verdad, o sea, no sé lo que ha pasado con Fénix, pero es que además, literal, no tengo ni idea de si Carabono ha decidido que no jugaba, si... Ha habido alguien más que yo también he escuchado que se supone que los suplentes han dicho que no querían jugar porque no habían jugado en toda la temporada. Yo eso no tengo ni idea de si ha sido eso lo que ha pasado con Fénix o no. A nosotros, o sea, nosotros al final somos comentaristas, ¿sabes? Tampoco... Sí, claro, sí. Yo digo que sé que a vosotros directamente no podemos, en plan, no quiero os sacaros nada y nada por el estilo. No, pero no. Que dentro de lo que hay, ¿qué os parece esto que ha ocurrido? Yo tengo una duda. No sé si es verdad o no. Ahora que están los rosters de SLO, ¿Carbono estará con un equipo? No. Ni de suplente tampoco. Ni de suplente. No. Es más, claro. Fue una de las excusas que oímos, que yo he oído a Fénix. Es que eso, yo también había oído ese rumor. Entonces, digo, igual se me ha escapado algo. No, obviamente ese rumor, yo sé quién lo ha extendido y obviamente es alguien que quería sacarse las castañas del fuego dentro de la organización de Fénix y obviamente es una mentira como una catedral, como la gran mayoría de cosas que salen de la boca de esta persona. Pero obviamente no vamos a nombrar... En realidad ya no es solo cuestión de Carbono, porque de Fénix se está yendo todo el mundo. A staff técnico, toda la gente que hay detrás, no solo jugadores, entonces... Yo pero sé que al cabo, o sea, si el equipo ha manifestado... Todo a... Es que Carbono ha dicho que no juega. No, pero parece ser que al final viene por ahí. Quiero decir, el hecho de que fichen a una persona, se vaya, no cumpla con lo prometido, por X o por Y, y al final eso acabe en como ha acabado de decir Fénix, no pudiera jugar las jornadas, hace que todo se te caiga al final. ¿Qué haríais? En plan, ahora, olvidaros de... Bueno, los que podáis, olvidaros de que esto. ¿Qué haríais con esta situación? ¿Dejaríais a Fénix participar en una hipotética segunda temporada? ¿Estaría vetado, sancionado por esta situación? Tanto con eso como con Baskonia, como con Alavés. ¿Equipos que se han ido de la competición o...? Yo creo que Fénix es el equipo... No es de los equipos que más problemas ha dado a lo largo de la vida. No, de hecho la verdad, no ha dado ni un solo. Claro, ha hecho fichajes muy concretos que ha mantenido cuando ficharon a Arben y cuando ficharon a Ninten, que lo fueron luego alternando con Neo cuando estaba jugando con el otro, Supor y eso. Creo que no ha dado ningún tipo de problemas y es una putada que cuando ya no puedes fichar tengas un desaguisado en el equipo, pero creo que no por eso los tienes que echar de la competición de cara a una segunda temporada, la verdad. Es un mal fichaje, yo creo, y ya está. Sin más. Claro, te has equivocado y... Una cosa, o sea, y además, Alavés y Baskonia sí que tienen el precedente no solo de fichar a Sinton ni Son, sino también de faltar y de hacer otro tipo de cosas más especialitas, mientras que Fénix ha jugado su liga y ya está. De todas formas,
Estaban obligados Fénix a tener suplentes, ¿cierto? Sí. Tenían. Entonces tendrían que haber jugado o tendrían que seguir si compitiendo. Fénix era como el 11 man, el 10 man roster de la TSL. El problema creo que ha habido, Lucas, o sea, ya te digo que no lo sé seguro, porque yo lo que sé no son informaciones oficiales que a mí me hayan dado mis jefes, ni mucho menos. El problema que yo creo que ha habido es que los suplentes de Fénix, al no haberles dado oportunidades durante la temporada, se han negado a jugar estos últimos partidos. Que realmente eso es culpa de la gestión de Fénix, ¿no? Al final, si tienes gente que, llegado el momento de que necesitas tirar de ellos, pues no van a jugar, no sé para qué los tienes tampoco. También me parece una mala toma de decisiones, de ser verdad, por parte del suplente. O sea, si has estado jugando o no has jugado toda la temporada, te dan la oportunidad de jugar y llegando al playoff, que es lo decisivo, decir, oye, pues no, por orgullo o por lo que sea. Y si eso es así, yo no cogería esos jugadores para ningún equipo. Claro. Es que creo que yo, pierdes más de lo que ganas. Eso siempre hay cosas que nunca vamos a saber, porque nunca se sabe a lo mejor por qué toman esas decisiones. Habría que preguntarles, a lo mejor, no sé, yo sé que montaron esta academia. Sé de algún testimonio de algún jugador que iba a jugar en el primer equipo, que le dijeron que podía jugar en el primer equipo, eso no se ha cumplido. Claro, entonces cuando tú vas encabronando a los jugadores con ciertas cosas, es verdad que los jugadores tienen que cumplir, porque para eso están, pero sí es cierto que al final, como te encabrones o encabrones a los jugadores, puede acabar muy mal las cosas. Champi, te piden que mandes besos por el chat. Mando besos a quien los haya pedido. No sé si es For Cloud, no sé si es Piros, pero no tengo ni idea. Quien sea, hago lío de besos, tampoco me he centrado. For Cloud, que gracias por asistir a mis clases para que aprendas un poquito de LOL. Le agradezco muchísimo que estés aquí. For Cloud está en SLO y tú no, tampoco. Ya, bueno, pero eso no significa que yo no le pueda dar clases, Champi, tío. Tú estás aquí, ¿sabes? Tú estás en TCL, yo estoy aquí y te puedo seguir dando clases. Quiero decir, yo no me quiero dedicar a ser analista. Si quisiera, lo haría, ¿sabes lo que te quiero decir? Ruth, por favor, seriedad. Vamos a pasar al siguiente tema. Por supuesto, todo es broma. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar ahora al tema de las franquicias. Sale a la luz, o han dicho a la luz abiertamente, tanto H2K como Unicorns of Love pretenden ir a esas franquicias. Aparte de que son dos de los equipos que todos hemos asumido desde un primer momento que iban a salir, porque no iban a poder llegar a ese nivel, o a ese nivel económico, esa estructura económica, o al menos yo por lo menos lo he asumido, ahora me contaréis vosotros vuestra perspectiva, y que el Schalke 04 no lo va a hacer. Entonces, vamos a empezar contigo, Lucas. ¿Qué opinas sobre que H2K y UOL intenten acceder? Perdona, antes de que hables, Lucas. ¿El Schalke ha confirmado que no lo va a hacer o es que todavía no ha dicho nada? No, ha confirmado que no lo va a hacer. Vale, vale. Bueno, confirmado, en plan, no, yo no he leído, en plan, es lo que han salido en las noticias. No te digo, no te voy a decir que ha sacado un comunicado oficial. El Schalke no ha dicho absolutamente nada. Sí, el Schalke ha dicho que no va a ir, pero que yo no he leído el comunicado oficial, pero las noticias dicen que no va a ir. Vale. A lo mejor sí me la he comido, pero varios medios lo han sacado. Creo que la tenemos en pantalla, además, que es de Trasgo, la noticia. Así que, ¿Lucas? Sí, disculpa, que me estaba llamando al teléfono. A ver, yo creo que H2K sí que podría estar en las franquicias por historia y porque... Hasta los Worlds. Sí, y creo que ha habido momentos en los que lo han hecho bien, a lo mejor... Sí que es cierto que ahora no están tomando las mejores decisiones deportivas, pero cuando hay un sistema de franquicias, tienes los jugadores que hay. A lo mejor si ponen un draft como en la LCS norteamericana, puedes sacar jugadores a través del draft y ver cómo se gestiona ahí. Yo creo que H2K, por contenido, por lo que están intentando hacer y porque ellos creo que quieren estar ahí, sí que deberían estar. En el caso de Unicorns of Love, no. No creo que tengan que estar. No creo que su gestión nunca haya sido buena. Creo que a día de hoy es un equipo que si lo quitas, no se te va Fnatic. O sea, si lo quitas, no se te va un Fnatic. No se te va un equipo con muchísima historia. Se te va un equipo de 5 colegas que han hecho una organización y que les ha funcionado relativamente bien. Pero no creo que como organización tenga que estar. O sea, creo que tienen que entrar organizaciones potentes, organizaciones que puedan aportar al ecosistema, organizaciones como en Norteamérica, que un Team Liquid de repente haga las cosas bien,
haga los fichajes bien, mejor que el resto, que no fiche a 57 coreanos y te pueda ganar un split de la LCS norteamericana, que te creen pues un gaming center con todas las facilidades para los jugadores. Eso Yuniko Solov no lo va a hacer. Lo siento mucho, pero no lo va a hacer. Hemos visto el merchandising que han tenido en su página web nefasto. A la hora de crear fanbase, se ha creado simplemente porque Romain, el manager, era muy bueno haciendo su trabajo. Era muy bueno siendo una mascota. Y eso es lo único que han tenido. Han tenido suerte de tener las personas adecuadas dentro del club. Y obviamente tienes un poco de suerte y lo has sabido gestionar decentemente bien como para quedarte constantemente en la LCS. Pero no creo que tengas que estar en un sistema de franquicias. En cuanto al Schalke, yo creo que el Schalke no necesita estar en el sistema de franquicias tampoco. O sea, creo que quiere ser relevante dentro del ecosistema de los eSports o de League of Legends porque tienen una posible salida a lo que es los deportes tradicionales. La han reconocido y la están intentando explotar, pero creo que no se quieren responsabilizar de lo que implica un equipo con una base en una franquicia. Entonces, para mí simplemente no se quieren hacer cargo de tanto gasto, de tanta responsabilidad y no se quieren implicar, que a lo mejor es la palabra correcta, en un sistema de franquicias y simplemente dicen, pues mira, no necesito estar aquí tanto como otros clubes, entonces mira, no voy a entrar en esta competición porque tampoco me interesa. Vale, ¿alguna opinión diferente? Barra puntualización. Un poco lo de H2K. Sí que es verdad, ¿no? Lo de que es un equipo con trayectoria, es un equipo con historia. Lo he comentado yo antes también, ha estado en Worlds y es importante. Pero creo que H2K, con toda la movida que tuvo Jack al principio, los dos palos que le metió a Riot con los comunicados, todo lo peligro que ha sido, y que Riot le ha tenido que llamar la atención ahora mismo porque están gastando por encima de lo que tienen permitido, un equipo que genera esos problemas a la liga. Ya no es que aplique o no aplique, es que Riot no lo va a querer en franquicias. No, bueno, pero obviamente, pero es como un poco. Obviamente, yo intuyo que no va a estar, pero vamos, ya veremos. Lo que no tiene sentido es que el año pasado te quejes de que la LCS no te da rentabilidad, de que Riot tiene que hacer algo porque tu equipo no es sostenible, que amenaces con irte a la LCS porque esta situación es inaguantable y ahora digas que te quieres meter en franquicias cuando es peor. Peor a nivel económico para tu equipo, me refiero, que tienes que poner un capital bastante interesante. Entonces, no se sostiene que te quejes de que no tienes dinero un año y que al año siguiente quieras meterte en un proyecto que te supone mucho más dinero del que ya tienes ahora. Y segundo lo que ha dicho Lucas, básicamente, o sea, Unicorns al principio tuvo muy buena fanbase porque era eso, un equipo de challenger de coleguitas que tenían un icono molón, que subieron a LCS y que hicieron mucha gracia, pero estos últimos años, teniendo en cuenta los resultados y que vamos mal que bien, pues a nadie le entusiasma la idea de seguir apoyando a Unicorns. Unicorns, de hecho, llegó a una final de split contra Fnatic aquí en Vista Alegre. Aquí en Vista Alegre, sí, quedaron segundos, sí, sí. Y no estaba mal, yo claro, apoyaba a Unicorns. Fue de los primeros años que llegaron a la LCS. Y en cuanto al Schalke, pues siempre pueden optar por jugar una liga regional, ahora además con lo del European se te va a ver un poquito más, quieras o no. Yo lo veo una opción. Y el hecho de que el Schalke no se meta al final o no tenga interés en lo de franquicias, a lo mejor podría explicar por qué Selfmade sigue en Mad Lions. De hecho, eso es de hecho una opción. De hecho, yo creo que podría haber una tendencia en el futuro que desaparezca el LCS y que se mantengan las ligas regionales y el European Masters se convierta en el equivalente no, a la LCS. No te rayes, Champi. No creo. Yo lo veo, o sea, copiando el formato del deporte tradicional lo veo mejor. Si las ligas regionales terminan llegando a un nivel decente. No, porque equipos tan ilustres como Fnatic se verían. No se van a ir a una liga regional. No, se verían en una liga regional en la que el rendimiento y la publicidad no sería la misma, no podrían invertir lo mismo. Jugadores como Rekkles, donde se meten en SLO, no le van a pagar eso, que se van a ir a NA. No, perderíamos totalmente. A ver, no te digo el año que viene. No, nunca. Nada, yo estoy bastante de acuerdo tanto con lo que habéis dicho de H2K como lo de Unicorns of Love. Ahí sí que no tengo casi nada que puntualizar, pero en el tema del Schalke, realmente al final Schalke ha perdido mucho dinero. Quizá últimamente no, porque ya han asegurado plaza en el LCS y quizá tu economía y demás se estabiliza un poco, pero los años que estuvieron en Challenger Series perdieron mucho dinero.
Y al final ahora lo que tiene que hacer el Schalke en lo que es sector eSports es identificar riesgos, ¿no? Quizá el sistema de franquicias no es algo que a ellos en su programa de eSports les resulte viable o les resulte atractivo, y simplemente pues prefieren echarse a un lado, lo que decía un poco Lucas, ¿no? No te vas a meter en un sitio donde al final quizá no va a ser todo lo bueno para ti, o no tienes la necesidad de arriesgarte cuando no te va a dar lo que tú estás buscando, y más siendo una organización de deporte tradicional al nivel del Schalke, que está en la primera división alemana y compitiendo siempre por los primeros puestos. No, yo creo que lo único que pasa es que no van a asumir riesgos innecesarios y por eso no van a aplicar a franquicias. Bueno, vamos a ver un poquito el chat. Bueno, Piro sí ya le ha respondido Ruz a lo que le había dicho. Así que, en cuanto al sistema de franquicias, ¿creéis que la inversión de capital que recibió hace un par de meses Mad Lions de 2 millones de euros fuese realmente destinada a entrar en LCS en vez de en Clash Royale, como se creía inicialmente según los artículos que informaron del tema? ¿Dos millones de euros? No te da. No, dice a lo mejor en plan que... Con no eso, ya lo que tengan. Claro, más lo que tengan. No te da. Yo creo que en más años puede hacer el desembolso suficiente, pero tienen que... Con 2 millones de euros no te da. No, con 2 millones no, tiene que con ser Con 2 millones mucho más. No, pero en el programa de deseo de confesiones ya dijeron que iban a proponer bueno, sí, proyecto pero, para pero la que tiene, franquicia. Claro, pero que tiene que ser con muchísimo más, o sea, tiene que ser muchísimo será más. Será con esos 2 millones, será con los 8 millones más que tengan. Así. El problema... Bueno, 8 mil millones igual es mucho. O que puedan conseguir, vale. Es que hay una gran diferencia entre tener el dinero y poder conseguir el dinero. Yeah. Es muy diferente, porque tener el dinero implica que lo puedes hacer ya, conseguir el dinero implica que no lo puedes hacer ya y que te lo tienes que currar y tienes que trabajar bastante más de lo que estás haciendo. Yo creo que el problema de las organizaciones de SLO va a ser conseguir financiación. Yo no sé, obviamente, cómo está cada uno de los clubs, pero al final autofinanciarte un proyecto para aplicar a franquicias es complicado. En el punto en el que están ahora los deportes electrónicos, por lo menos aquí, o es lo que yo veo o lo que yo pienso, sí que es verdad que estoy desde fuera, no estoy dentro de ninguna organización, por lo tanto es una opinión totalmente subjetiva y que puede estar equivocada. Pero solo hay 3 equipos que puedan optar a franquicias en SLO, sí, ¿no? Mad Lions, Giants y Movistar Raiders. Creo que eso lo tenemos todos claro. Cuidado con eMonkeys, ¿eh? Cuidado con eMonkeys, que nos digan noticias de que esta vez no va a ser una Airbnb. ¿Asus no puede? Creo que no. Bueno, hombre, Asus no puede gestionar un equipo de SLO como para gestionar uno de LCS. Yo no sé lo haría. Estamos hablando de dinero. Yo sé que Mario el otro día dijo que su intención era hacerlo. Pero... Todo el mundo. Yo no le vi, yo tampoco le vi demasiado convencido. Es que también hay que tener en cuenta que no sé hasta qué punto se conocen los requisitos y demás. De hecho, lo que dijeron el otro día es que todavía no había salido prácticamente nada. Pero nada, tema de financiación solo. Tema de financiación, tema de dinero de momento ha salido. No. O sea, van a ser, imagino, no tengo información, pero imagino que van a ser los mismos requisitos que para la LCS norteamericana. Que es, tienes que tener X dinero, no sé si eran 10 millones o por ahí, que lo hicieron público para pagar lo que es la licencia. Luego tienes que tener X en el banco, tienes que pagar X al año a la LCS y luego tu proyecto tiene que ser lo suficientemente bueno como para encima poder estar en la LCS. O sea que tienes que cumplir unos requisitos que están muy claros, pero no solo es el dinero, o sea, el proyecto es lo más importante, porque el dinero lo puede conseguir cualquiera. Sí, pero... es el caso de Immortals. Claro, pero Immortals al final... Immortals tenía dinero. Efectivamente. Además, Immortals se metió un bulo importante porque dijeron que iban a construir como una especie de edificio para sus jugadores, para que vivieran allí y tal, y al final las cosas son las que son. O sea, tienes una gaming house y ya está. Que sí, que es una mansión y todo lo que tú quieras, pero no es el proyecto que habías dicho que ibas a hacer. Entonces, es que... creo que el proyecto es lo más importante para Riot. No, y también la gente que apoye ese proyecto. Porque no es lo mismo que tú tengas un muy buen proyecto, como puede ser el caso de Immortals, o que en el caso de Immortals venga Shaquille O'Neal y diga, no, es que yo voy a estar y voy a formar parte de este proyecto. O sea, en Norteamérica lo tiene más fácil. Yo voy a deciros una cosilla para cerrar. Que lo que me parece, a ver, yo creo que H2K y UOL quieren salvar un poco los muebles. Hay que asumir que todos estos años atrás a lo mejor han estado metiendo dinero
X o Y, ¿vale? Y a lo mejor mucha rentabilidad no han sacado. A lo mejor ahora que ven que puede empezar a ser rentable con el tema de las franquicias, ¿vale? Quieren intentarlo. No lo van a conseguir, yo creo, ¿eh? Pero, a ver, aquí intentarlo pero, gratis. No, bueno, gratis. pero la cuestión es que llevan mucho tiempo invirtiendo, en plan, muchos años invirtiendo y apostando por esto, ¿vale? Y que ahora, en plan, que puede ser el momento en el para los equipos, para los clubes, de asegurar sus inversiones, en plan, en la LCS, casi asegurarlas, más seguras que las que estaban antes, le van a sacar. Yo creo que por eso lo van a intentar, pero yo no creo que lo consigan. Vamos a pasar a... Así, bueno, a los siguientes temas, así muy rápidamente, porque va hasta que lleguemos al siguiente tema de debate. No creo que esto sea para mucho debate. Vergüenza de los equipos occidentales en el MSI. Vamos 0-2, tanto NA como EU. No sé, no creo que haya mucho que comentar, pero si queréis comentar algo, pero no creo que haya mucho que comentar. No solamente hemos perdido contra buenos, también hemos perdido NA contra Evo y Europa contra Flash Wolves. El partido así de que... Evo ha sido... Yo creo que no es ninguna vergüenza que Fnatic pierda contra Flash Wolves. La verdad es que tampoco sé qué esperabais de cara a los equipos occidentales en el MSI. No, coño, pero es yo que un sé. Mejor de uno. Espérate, ¿no? Quiero decir... Yo me espero, pero como hemos empezado es 0-2, ¿sabes? No estás jugando contra equipos del European, ¿sabes? Estás jugando con un equipo que juegan en Asia. A Evo lo conocen en todos lados. No, sí, es un equipo vietnamita, creo. O algo sí, Evo es un tío, no es un contrario del play-in. He dicho, Fnatic ha perdido contra Flash Wolves, no creo que eso sea una vergüenza. No he hablado de Team Liquid, ¿eh? De todas formas, es que volvemos a la misma historia de siempre, que es que los Bounos son Bounos y puedes empezar mal y ya que la partida se te vaya al traste o puede haber un throw y no es representativo del nivel que tiene. De todas formas, no tienes que perder. O sea, además, yo creo que Flash Wolves le gana el draft a Fnatic esa partida, ¿eh? O sea, realmente no es que la partida se te vaya mal, es que el Swain no funciona, Weepo no hace prácticamente nada, te ganan las teamfights y pierdes dos Nashors. De hecho, contra Royal le han pecado de lo mismo. Yo creo que si se preparan, quedan todavía 8 partidos, si no me equivoco, que son una burrada, y pueden arreglarlo. Sí, no, no, pero vamos, Origen empezó perdiendo. Hay que ser objetivos, que hemos empezado y vamos 0-2, entonces lo que llevamos es una vergüenza, que luego acabemos 6-2 o... Perfecto, maravilloso, pues entonces cuando quedemos 6-2 llegaré yo aquí y diré, hemos remontado y ya está, Occidente remonta, sí. Pero... Fnatic ha tenido la suerte o la desgracia de que el primer día te toque pues contra equipos que te van a ganar. Pero a ver, no te ha tocado contra Lonzo. Bueno, no juega contra Kingzone. Claro, o sea, no te ha tocado contra Lonzo. Te ha tocado contra Royal y contra... Vale, que claro, a ver... Que Royal no te va a ganar, ¿no? A ver, pero hombre, pues Iván... Fnatic iba muy bien en esa partida, ¿eh? La han throbeado ellos. Perdón, pero es que en teoría no debería. Históricamente... No, ¿en teoría Royal no debería ganar a Fnatic? No, históricamente... O sea, si miramos los resultados históricos... Pero históricos, es que... Vale, que sí, es a favor de Fnatic, es obvio. Vale, y si somos ahora objetivos y medimos el nivel de las regiones este año, el mejor equipo de la LPL no gana a Fnatic. Y os voy a decir otra cosa. Sí, es cierto, yo creo que sí. Pero no, también... Es que o no, porque al final... Son metas diferentes, son... No sé. Yo, a mí, sinceramente, me hubiese sorprendido más que hoy Fnatic hubiese ganado a... Hasta a puntito. Se está a puntito. Si es que han troveado la partida, ¿eh? Hay que tener una cosa. Me habría sorprendido, sinceramente. Que Fnatic luego hubiese ganado a Flash Wolves, creo que es un nivel más o menos adecuado. Podría haber pasado una cosa u otra, pero yo con Royal lo tenía bastante claro. Oye, a título personal. Yo también lo tenía bastante claro, la verdad. Y no porque sea fan de la LPL, pero yo creo que hay que tener una cosa en cuenta. Y es que el partido de Royal contra Fnatic, precisamente están jugando el equipo de todo el MSI que menos partidos ha jugado en competición, contra el equipo que más partidos ha jugado, que es el de la LPL. El caso de Flash Wolves, bueno, viene de ganarle a G-Rex en la final de la LMS, es un equipo bastante potente en su región. Tienen gente como Maple, que te puede ganar una partida, pero no deberías de perder contra ellos. Yo creo que a Fnatic le puede ganar a Flash Wolves bastante fácil. No sé. Saba, ¿dónde me pondrías tú a Europa ahora mismo? En plan, en una clasificación de regiones. ¿Dónde me la pones? Yo es que, sinceramente... No creo que sea una sorpresa esto que ha pasado. Y no te digo que vaya a ser la tónica de todo el MSI, porque probablemente no, ¿no? Pero normalmente los equipos occidentales suelen empezar mal las competiciones, tanto es que es lo de todos los años, o sea, en los mundiales... No, en el mundial lo vimos también. En los mundiales, las primeras semanas de Occidente son... siempre desastrosas. En el MSI normalmente los primeros partidos de Occidente son desastrosos, o sea, a mí ya no me sorprende.
A mí me hubiese sorprendido que fuesen Fnatic y Team Liquid ahora 2-0, o sea, no creo que sea nada que nadie se esperase. Además es que es mejor de uno, que tampoco, es lo que dice Lucas, no te da, tampoco te da ningún ayuda para saber, buah, pues han merecido perder porque les han metido un 2-0 súper contundente en 25 minutos de las dos partidas. Si fuese un BO3 podrías entrar a valorar, pero siendo un Best of 1 y teniendo los antecedentes que tienen los equipos occidentales, pues... Pues nos esperaremos entonces a la siguiente semana. Dime. Dice Piros, pero iba a leerlo justo, pero... que cree que no estamos valorando, que el problema no es de Fnatic, que el problema es que Fnatic ganaba absolutamente todas las partidas al minuto 40 sin hacer nada y ningún equipo de Europa tenía una respuesta a eso. Que tu máximo nivel muchas veces viene dado por el nivel de tus rivales. El mejor de uno no ayuda en este aspecto y el nivel en general de Europa ha sido pésimo. Hombre, por esa regla de tres también hay que valorar que Flash Wolves iba jugando en una competición con bastante bajo nivel. Este año en el LMS. Flash Wolves es el equipo que no tienes ni idea qué es, quién es hasta que llega a los mundiales. Claro, pero porque siempre, entonces, siempre revienta en su región. Es decir, claro. Lleva muchísimos años que es el equipo que revienta en su región y llega y juega. Pero entonces, que en este caso, vale, vamos a ponerlo así. Que en este caso Fnatic, yo creo que está un pasito por encima de Flash Wolves y han perdido. Pero no pasa nada. Yo creo que este año el nivel Europa ha estado un poquito como así. Y que Fnatic lo ha tenido bastante más fácil. Que Fnatic ha jugado a lo que jugaba. Y ha ganado. Y a lo mejor ahora lo que jugaba, que te servía para Europa, no te vale para el MSI. Vale, pero también os digo más. Entrena, no hablaba de entrenar, eso no lo sabía. Hablaba de competir. De hecho, iba a comentaros eso. Por mucho que tú seas el equipo dominante en tu región, scrimeas contra otros equipos y no te puedes relajar. Si tu aspiración es ir a los eventos internacionales y hacer un buen papel, si dices la gente de aquí no me vale, pues buscas un poquito más, intentar más o menos dar la cara. No sé, pero yo... Bueno. A mí no pasa nada tampoco. A mí me parece lo típico que hacía Saigon Jokers hace, no sé cuánto es, hace, yo qué sé, pues, 2, 3 años, 4, 5, es que no, la verdad es que no acuerdo cuándo estaban, pero hubo una EM, creo que era, en la que llegaron a quedar terceros, si no voy mal, y pierden contra CJ Frost. Creo que sí. Pierden contra CJ Frost y me parece un poco, o sea, la que está haciendo Evo ahora y la que hacen los equipos asiáticos, me parece un poco eso de tengo un año en el que tengo mi pick de rendimiento y consigo llegar súper súper alto porque mecánicamente estoy por encima del resto de jugadores, pero luego de forma regular en eventos como el Mundial, que es cuando realmente importa, porque el MSI, seamos sinceros, lo siento mucho, pero no le importa a nadie. O sea, es que... No, sí, importa, sí, que nadie, importa. No le importa a nadie. No le importa a nadie. O sea, ¿a quién? Sí, le importa. A todas las regiones. Sí, que le importa a todas te las ganas regiones. Pero que el año pasado Fnatic hizo un papelazo. Que ha habido años en los que tú comparas el nivel del Mundial al nivel del MSI y hay un mundo. Hay muchísimo. Ya, pero me refiero, el año que Flash Wolves pasó de grupo. Fue el año que Flash Wolves estaba en el seed 1 y que nos tuvimos que comer en Europa que hubiese dos equipos en el seed 2 y un equipo en el seed 3. O sea, que en realidad es importante de cara a que te toque con todos los buenos o que porque te toque no con importó. Más o menos. Porque no les Exacto. importó. Porque G2 pero, se fue de vacaciones. Sigue sin importarles. Sí. O sea, sigue sin importarles. Porque si, de verdad, si tú quieres ser el mejor equipo del mundo, te da igual. O sea, es que te da igual donde te coloquen. O sea, a SKT los años que ganaba el Mundial o incluso a Samsung White cuando ganó el Mundial, como si te ponen de seed 3 y te ponen a ver, ser realista, en Europa y en Norteamérica no te puede no importar donde te pongan porque sabes perfectamente que siempre están por un poquito por encima. Debería. Y si te facilitan las cosas, pues un poco mejor. Claro, o sea, si quieres ganar, quieres ganar siempre. Quieres ganar siempre, pero yo no soy la tonta que dice, quiero ganar siempre, ponme en el SID 3 y ponme en mi grupo. A SKT, a RNG. No seas tonto. Bueno, pues yo soy así de masoca, tío. Si me los tengo que encontrar a lo largo de la competición, perfecto. Claro. Porque ganaré a todos para ganar. Claro. Pero que lo busques es otra cosa completamente diferente. Yo no digo que los busques, digo que simplemente... Pues, no haciendo nada, en el MSI lo estás buscando. Pero que la actitud que se está teniendo es que te da igual el MSI. O sea, yo digo que tienes que ir a tryhardear el MSI y tienes que ir a reventarlo. Pero la actitud que se está teniendo últimamente en el MSI es que te pilla a mitad de temporada cuando tú lo que quieres hacer es descansar y no seguir jugando.
Es decir, cuando hay equipos que descansan para la siguiente temporada regular, tú estás jugando y estás teniendo mucho más desgaste que el resto de equipos, y eso te puede perjudicar de cara, que es lo que se lleva diciendo con todos los M6. Que ahí, te puede perjudicar, yo persona... Sí, termina, perdona. Que te puede perjudicar de cara a la segunda temporada regular, segundo split, el split de verano. Entonces, entiendo que hay equipos que digan, me da igual el MSI, ya tryhardearé en mi región, que es donde puedo ganar para ser mejor y para llegar al mundial bien. Es decir, prefiero no tryhardear tanto en el MSI, no cansarme tanto para no tener tanto desgaste. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos 10-man rosters. Eso lo arreglaría. Estás metiendo publicidad, mi bro. No, pero en realidad eso sí que lo arreglaría. Yo siempre he pensado que el MSI, a pesar de que se llame mid-season, ¿no?, que se llamase de otra manera y lo metiesen después del Summer Split, porque en realidad iría al torneo... Ahí va el que el Rift Rival es en julio. ¿Después del Summer Split? Sí, ese sí que es un torneo que a nadie le importa, Champi. Ese, el Rift Rival, se tendría que hacer ahora para ir de chill y para reírte un rato, claro, y si quieres no hacer nada, lo hace. El MSI, cuando se termine el Summer Split, porque el equipo que vaya de cada región es el que va a luchar por su seed 1 en ese torneo, y es al que verdaderamente le importa que haya seed 1. Es donde tendría que ir colocado el torneo para que de verdad la gente no dijese, bueno, que preferiría estar en la playa, sinceramente, y así no pierdes el ritmo de cara a luego competir en los mundiales. Y el Rift Rival lo haces ahora y te echas las risas que tú quieras, como el All-Star cuando terminan mundiales. Pues es una manera de solucionarlo. Vamos a mandarle un mensaje a Sarin desde este programa que lo vea. Luego se lo mandamos, estos consejos, para que lo amolden. ¿Os imagináis que nos hicieran caso? No, yo tampoco lo creo. Vamos a hablar de un tema maravilloso, y es la nueva camiseta de Movistar Riders que me han pedido que se comente, y yo soy una persona magnánima y maravillosa y quiero que lo comentemos. Ruth, te he oído. vamos a sacar la camiseta en pantalla para que la veáis, y ahí está. Ahí en este caso es la de Hattrick, es pues eso, azul celeste, o no sé qué color podría ser este. Lucas, tú que eres experto en colores. Azul cielito, la he llamado yo. Azul precioso. Azul precioso. Feo, venga, va, azul cielito. Venga, voy a dejaros que cada uno me dé una valoración rápida, y voy a empezar con el que sé que le gusta. Saba. A mí me gusta, es que no sé, o sea, no. A mí me que, gusta. Que también me gustaba el anterior, pero es que no sé, es un color bonito, es un color que ahora que es verano, pues te lo pones por la calle y es un color que es mejor para verano que el negro. Te comparan con el cielo, en plan, eres como tú y la cabeza, en plan. Pero te asas, o sea, tú vas de negro en verano con la camiseta de Star Wars, que está súper guapa, y te asas. Con esta camiseta no, y con esta camiseta pues es un color, ¿sabes?, así más clarito. Yo no, porque no tengo dinero, pero si lo tuviera me la compraría. Si lo tuviera, yo me la te compraría. Regalo una, Saba. Venga. Perfecto. Te tomo la palabra. Te tomo la palabra. Esto está grabado, Esto está grabado, esto luego se resube a YouTube, así que Lucas, de esta no te libras. Pues vamos contigo, Lucas, ¿qué opinas de vuestra camiseta? A mí me parece... Lo bueno que me parece es que es diferente al resto de camisetas, y creo que la diferenciación es buena, y que al final intentamos utilizar el color que... Yo creo que el cambio bueno es de negro a azul. Eso es lo que me gusta. Que el negro me estaba dejando de gustar. La camiseta que teníamos está un poco pasada de no decir de moda, ¿no? Pero parece que la había hecho mi abuelo. Entonces, yo creo que esta camiseta está guay. Está bien. Además, es lo que dice Saba. Es fresquita. Además, hemos cogido también los colores de la camiseta de entrenamiento que tenemos nosotros. Y yo creo que está guay. O sea, al final, si te la pones, pues te queda bien. Si quieres una camiseta diferente, me han hablado de una. Está en blazelot.com, de Kawaii Kiwis. Es brutal. O sea, diferente como ninguna. O sea, yo te recomiendo que le llamamos a Rucas y a todos. Hablando de colores feos. Que le echéis un ojo. Champi, fuera de mi programa. Se acabó. Esto está fuera de castellón. Dice Silfalión por el chat que Motroco le debe una camiseta de Riders. Tiene el tweet que lo demuestra. Pues... A lo mejor debería hablar con Motroco. Ya, tranquilo, Silf, tranquilo que ahora, yo... Ahora Motroco te puede regalar una de la academia. Efectivamente. Ahora Motroco te puede regalar.
Vamos a hacer equipaciones de... Bueno, no sé si equipaciones, pero tenemos polillos de Academy y tal. Eso está guay. ¿Has visto si vale? Ya sabes. Un polillo de la Academy. Dile a Motroco que me debes una camiseta. Bueno, pues Ruth, ¿qué opinas tú de la camiseta? Yo solo agradezco una cosa, que por lo que he podido ver en las imágenes del Media Day, no lleva el escudo del equipo. No, no tiene el MRS. Lo cual es maravilloso, porque el escudo es oscuro, cantosísimo. No estoy nada de acuerdo. Y hubiese que... A ver, estoy hablando a nivel de colores, no que me parezca bien no salga el escudo del equipo. Me parecería mejor que saliese el escudo del equipo, pero no pegaría ni con cola con ese color. Yo no me refiero al del equipo, al de Movistar Reyes, me refiero al MRS ese, del escudo que parece un... tengo que traer una camiseta para que lo veas. Eso sí, lo pones en blanco, quedaría muy bien. Sí, sé a qué te refieres. Yo me refiero al escudo, que sí, sale con el jinete en medio. La entidad corporativa. Lo agradezco. Y a pesar de que no me guste, creo que lo que menos me gusta de la camiseta es en las letras. Por favor, si alguien se puede fijar la en las letras, las donde letras. Donde pone Riders, hay una sombra gris muy fea que no sé qué hacen ahí, que las detesto. O sea, el color azul es el menor de mis problemas con esas rayas grises ahí. ¡Quítenlas! Dejen las letritas blancas y habrá mejorado considerablemente. Nada más que decir de la camiseta. Lucas nos dice For Cloud que quiere una. Me acabo de escribir que si quiere le doy una edición limitada de Star Wars, pero... Ah, o sea, a él sí, a nosotros no. Yo he prometido que si Raiders gana en la jornada 1 a Mad Lions, yo me compraba esta camiseta tan horrorosa. Confirmamos. Lo he prometido y lo haré, de verdad. Confirmamos For Cloud, futuro entrenador / analista de Movistar Raiders. Ten Man Staff. Confirmamos Ten Man Staff. Podemos. Como en África. Pasamos Ten Man Staff. Pasamos de los 10 de jugadores a los 10 del staff. Ya veremos. ¿Quién sabe? Lucas siempre buscando futuras promesas. Vamos con la última opinión de mi queridísimo Champi. A mí no me gusta, creo que ya ha quedado claro. No me gusta nada. El color no me gusta, la estructura de la camiseta no me gusta. La he visto puesta en los jugadores y tampoco me gusta. Encima, como los jugadores de Riders son rubios, resaltan mucho en la... Y tampoco me entusiasma. En sí creo que la camiseta no es fea como tal. Chiraz y Zinkrof son súper rubios, ¿eh? Claro, por eso, que con la camiseta es azul, es como parecen bus y luces, pero... Pero eran coña, ¿eh? Sí, no, o sea... Sí, no, no lo ha pillado. El rubio Hattrix, para que se medio. Hattrix y Clay, claro. Claro, pero me refiero, perdón, no había escuchado. Clay, además, ahora que está rapado, creo que es como una bola. Sí, una bola. Es como una bombilla. Por cierto, el cuello está... O sea, me mola el cuello porque es como muy cómodo. O sea, el cuello que tiene la camiseta es súper cómodo. Está muy guay. O sea, para competición eso mola mucho porque hay camisetas en las que el cuello te ahoga y cuando estás compitiendo, por ejemplo, la de G2 Vodafone, descanse en paz. Cuando estabas compitiendo y cuando estabas sudando, el cuello te ahogaba bastante. Y en esa camiseta yo creo que es... no la he probado, pero me da la sensación de que el cuello está muy guay, que es así como de telilla y tal. De hecho, también iba a comentar un poco eso, ¿no? Que echo en falta, ¿no?, que en eSports, ya que te puedes permitir la licencia de que no tienes tanto desgaste como el deporte tradicional, que necesitas que la ropa tenga unas cosas, que la gente innove un poco más, ¿no? Igual el único que se ha salido de la camiseta técnica es Mad Lions con el polo, que tampoco me parece una opción muy grande. Perdona, el polo del día. Te has olvidado de añadir. Perdón. Es como el uniforme de los camiseros del día. ¡Oh, sí! Se parece mucho. Sí, verdad. Pues es el único, pero por ejemplo, en NA tenemos, no sé, hay camisetas en NA que son una pasada y que aquí en España no se trabaja mucho. Y confiaba en que Raiders, como es un equipo de los cuales los grafismos y toda la línea visual que tienen me gusta mucho, que hicieran algo chulo. No, la de Dragons tiene aquí como una cenefa de hexágonos muy bonita, que parece así como la piel de dragón. Bueno, eso me lo he inventado yo, ¿vale? La de dragón es, o sea, bonita, es bonita. Lo de que parece piel de león, de dragón, me lo he inventado yo, pero, no, pero sí parece. Por si a los de marketing le quieren asumir esto como suyo, yo les dejo. Lo único de dragons que las letras... Sí, la ya cuando anunciaron el roster no se podía leer. El otro día no se podía leer. Eso sí, la camiseta de Penguin siempre será la más fea. Sí, la verdad, el que eligió la fuente de la presentación de Dragon, yo pensaba que en vez de poner giro, ponía nerd. Nerd, yo también. O sea que...
y dijiste tú qué jugador es este, no lo conozco. Claro, pero... claro, yo entre el fichaje de medio, que tampoco lo conozco mucho, y el otro pavo este, dije, madre mía, Dragon, los dos cambios que han hecho. Brown fue incapaz de leer lo que ponía. A mí me parece que me pasó con Omi. Dime, Lucas. Una cosa, he pasado un link. No sé si lo podemos poner en pantalla, porque es historia de la LVP. O sea, es histórico ese momento. Lo he dicho antes del programa. Sí, lo has dicho. La no, madre no que por, me parece. No por el Odin, sino, claro, no por, el Odin, sino por, ya. Por todo. O sea, es un todo. Conjunto de todas las cosas. La experiencia, el flame, la tontería, está todo en la misma foto. Pues no sé si Barneto está disponible por ahí. Me parece que no. Me parece que Barneto está apagado fuera de cobertura en este momento. Barneto, ¿estás por ahí? Te están diciendo que está puesto, ¿eh? Sí, está puesto, ha dicho. Ha puesto, no. Compañero. Sí. Bueno, no. Creo que. Está creo puesto que lo de Dragos. Ha puesto lo de Dragos. Para que lo veáis. Está la camiseta de Dragos. La tipografía de la Luffy es la de la camiseta. ¿Qué sí, cojones? Sí, claro. Sí, efectivamente. ¿Hola? Para que ¿hola, lo veáis. Hola, hola. Sí, lo han puesto. O sea ojalá no esa tipografía. Ojalá esa tipografía en wow. Fútbol y un árbitro wow. Teniendo que apuntar una tarjeta amarilla. A ver cómo wow. Se llama. Con una foto. No puedo leerlo. Está muy bien que quieras poner la tipografía de Juego de Tronos, no, pero se ha ido eso, un poco de las manos. Sí, es un poco horrible la tipografía, pero si solo la miras por delante es súper guay. Barneto, ponme ahora el enlace que ha pasado Lucas. La verdad es que está la camiseta de Dragons en su conjunto está muy currada, pero igual no pega es, mucho, ¿no? Es desafortunada. Sí. De hecho, estoy volviendo a ver la de Riders y está súper guapa, ¿eh? La de, o sea, a mí me mola la de Giants. Pero un montón. La Yayas es muy clave. La Yayas con el rojo mola mucho. Era una tarea muchísimo. Difícil integrar ese rojo ahí en Yayas, pero para mí la han cubierto. Oye, una pregunta. Pues con el tema de que Mad Lions ha puesto en su equipación que tienen una Gamergy, ¿no molaría que todos los equipos que tengan una Gamergy tuvieran como algún distintivo o algo que pero, les hiciera? ¿Pero Gamergy o Final Cup? Porque son... Bueno, vale. Ya no se llaman así. Es SLO. Son SLOs lo que tienen. Bueno, lo que porque la Final Camps era de me da igual el. Y lo que tenga, sí, estaría SLOs, bien. SLOs, sí. Tienen finales de la Superliga Orange para que Rundo se ponga. Efectivamente. Pues a mí me parecería bien. En plan, sería. Sí, me parece bien. En plan, pues una estrellita o alguna otro chip. Ya lo hace, dice Chris. ¿Cómo? Que Asus ya lo hace. Ah, Asus ya lo. Ah, claro. Tiene es verdad, una estrellita. Tenía... Como es los verdad. Mundiales de fútbol. Pero Asus ha ganado algo, Julio. Sí, claro. Hace tanto ya que es otra etapa. Que con Atos tiene dos, el solo. Que por cierto, Asus es una cosa que no hemos comentado en franquicias, voy a deciros que Asus, al final, pensar que Asus tiene muchas, como algunos equipos, tiene streamers a lo largo de Europa. Es decir, si presentan a franquicias, dudo mucho que sea el Asus tienen español. Tienen un equipo francés, ¿no? Pero que creo que presentará a Asus como Europa, no a Asus como España. No. Lo que dijo Mario el otro día es que a franquicias iba a aplicar Army, no Asus. Army. Claro. Vale, pero Asus es España. Asus, ¿no? ¿No? Que nunca han dividido muy bien lo que es la no, de hecho, sí, le preguntaron Asus, le preguntaron. Patrocinador de pero un momento, le preguntaron si iba a aplicar Asus Rock Army y Mario dijo que no, que iba a aplicar Army. Así, claramente. Dijo exactamente eso. Bueno, nos encontramos un Kiwis Army, quién sabe. Nunca se sabe. Tengo los MD abiertos. ¿Kiwis va a aplicar a franquicias? Dínoslo. Que no yo sé puedo, de hecho pues, qué yo, pasa no, si, si puede, mira, Champi, si puede ay, aplicar UOL y puede aplicar H2K, yo también puedo aplicar, si ¿sí, por poder. No puede. Que sí, que yo meto a los jugadores. Yo hablo con Fernando y metemos a los jugadores en el MEC. Hacemos pero, ahí una. Escúchame una cosa, que no necesitas tener dinero, que es lo bonito. Necesitas que alguien que lo tenga te lo dé. Claro. Pero si el proyecto que propones es la hostia, pues a lo mejor incluso te lo consigue. Necesitas un te lo puedo poner yo. ¿Cómo, Ruth? Que necesita un Arbeloa. Claro. Un tonto, sí. Lo que viene siendo un tonto con dinero. Bueno, Arbeloa a lo mejor de tonto no tiene ni un pelo. No, la verdad es que tiene muchos trofeos para lo mal que juega. Eso demuestra mucha inteligencia, por otro lado. Y ahora tiene un equipo de youtubers. También. Ya estáis viendo al sex symbol de Loden en pantalla. Por supuesto, a Davis, que sin duda va a ser el jugador más miradas encima. El otro día, que creo que fue ayer, puso Blursor un... ¿Qué hace el soplapollas de aquí jugando? ¿Qué hace Davis en ese Leo y no que no está baneado por Riot?
Sí. El jugador franquicia de y Monkeys. Cuando Dani se vaya al pozo, y Monkeys también. Es que tiene huevos que uno de los pocos jugadores, en plan, de los españoles que hay, y uno de ellos sea Davis. Es que tiene muchos cojones. La bueno, SM. Por cierto. De hecho, este año se cuenta suplentes en muchos españoles. Solo hay un jugador español en la plantilla titular de Monkeys. Y yo, que me aburro mucho en mi trabajo, me leí el otro día el reglamento de la SLO, en el cual hay un parracito nuevo. Tienen dos, ¿no? Tienes el segundo. Morió Davis. Yo te dije yo el otro día que era español. Vale, perfecto. Igualmente. Tiene un suplente español también. Y que van a ponerlo como titular para que no puedan tener Gaming House. No sería la primera vez que lo hacen. Todo esto venía a raíz de que necesitan, por obligación, tener una Gaming House, porque hay un parracito en el reglamento de la SLO que pone que solo se puede tener como mucho dos jugadores no residentes en España jugando físicamente a la vez. Pero eso no es nuevo, creo, No, estaba puesto en azul, entonces... Yo creo que eso no es nuevo, Lo que han puesto nuevo es que si a los 10 días el jugador que has inscrito no tiene el permiso de residencia en España, no puedas... O sea, se te desapunta ese jugador. O sea, En el reglamento hay los párrafos de siempre y luego hay párrafos que están en azul en lugar de en negro, que yo he dado por hecho que eran los nuevos, que igual me lo he inventado completamente, y eso estaba puesto en azul. Por eso supuesto que lo han tocado el párrafo en algo, o no sé, porque yo diría azul, que eso estaba el año pasado, porque fue lo que pasó con Tasteless, hecho era support de Monkeys. Lleva así bastante tiempo. Claro. Si al final Tasteless tuvo que dejar de jugar y pasar a ser entrenador porque al no y Monkeys no tener Gaming House en España, decidieron prescindir de él. O sea, podían haber prescindido también de Monk, por ejemplo, en vez de haber sido de Tasteless, pero solo podían tener dos extracomunitarios y decidieron que se quedaban con Monk y con Rippy, y por eso metieron a Mako. Vale, pero eso también porque creo que su suplente era Mako, entonces tienes que quitar al que pueda suplir. Sí. Bueno, pero Monkeys es una maravilla, así que no. Me gustaría que si tienen Gaming House la anunciaran, pusiesen fotitos. A mí, mientras que no sea una casa de Airbnb, me vale. ¿Pero qué tienes en contra de las casas de Airbnb? Llamar Gaming House a una casa de Airbnb, yo no tengo nada en contra, pero no la llames Gaming House. Llámala... Es una house y juegas, es gaming. Es una house. No. Es una living house. Es una living house y tú vas a competir al Elite. Voy a dar por hecho que estás de coña, Chanti. No, vale, si vas a competir al Elite, no, pero si tú puedes jugar en esa house. No, pero es que ellos no podían jugar. Tú no vas a poder jugar en una house. O sea, si tú puedes jugar en esa house. En esa house. Y hay pisos, duples, pisos con ordenadores, es la sección gaming del Airbnb. La sección gaming. Para que puedas alquilar pisos con ordenadores. Airbnb, aquí tenéis un nuevo modelo de negocio. Así que, de nada, pisos gaming. Y ya está, y ahí lo tienes. Con fibra, teclados mecánicos. Lo típico. Lo digo, vas a MediaMarkt y tienes teclados y ratones y te vas luego a la sección gaming, pues igual es todo. De hecho, uno de los partidos y Monkeys lo tuvo que jugar desde el MEC. En el MEC, sí señor, claro. Porque no les iba la conexión. Les estompearon en 20 minutos, pero... Porque fue contra Van Lions, creo, sí, además. Fue contra Van Lions, además. Vale, pues ya estamos llegando al final del programa, pero antes de irnos, pues os quería preguntar yo sobre la situación de lo que puso ayer Soaz. Vaya columpiada. Vaya columpiada de Soaz. Madre mía. ¿Y de Amazing no? No, leí lo de Amazing. Ah, vale. Oíste, pues Barneto, por favor, ponmelo en pantalla. Vamos a ver primero. De todo el mundo, ahí, todo. ¿Vas a quitar el Oden? Me parece muy feo. El Oden y Davis ya han tenido suficiente tiempo en este stream. Ya volveremos cuando Davis, yo qué sé, le parta un teclado a alguien en la cabeza en una partida normal. Es el Vasili, Davis es el Vasili. Sí, es el Vasili. Es el Vasili de la SLO, sin ninguna duda, además. Joder. Y no, pero es que, claro, pues, en plan, vosotros habláis desde el conocimiento de haberle visto las oídas y tal. Yo he estado con él en TS entrenando, o sea, creerme que no es exagerado. Yo conozco a Davis, de hecho yo me llevaba bien con Davis, o sea, yo sé cómo me es llevaba. Perfectamente. Me llevaba. Sí, el perfecto.
¿Qué pasó, Saba? No, nada, sin más, o sea... Me rompió teclado en la cabeza. Yo creo que se ve que el chaval es un poco tonto. A ver, no, pues no sé, si tú te llevabas bien con él... Joder, pero porque yo no le conocía, me refiero, en plan, yo me llevaba bien con él... No lo sabía, no. Del tipo, un día te metes a jugar a un Discord o lo que sea, está esa persona y dices tú, bueno, pues no parece mala gente. Luego le conoces y dices, cuidado. Barneto, ponme el tweet primero. Ese no es, es el tweet que puso primero que luego borró. El primero que te ha pasado, Lucas, el del Injur. Mira, que conste que Barneto nos ha dejado el Odem. Sí, encima tuya, ¿no? Gracias, Barneto, por tanto. Te voy a multiplicar el sueldo por 20. Uy, 20 por 0. 20 por 0 sigue siendo 0. ¡Ajá! Pero yo le quiero, que es lo importante. En amor. Nadie paga como yo. Y en visibilidad. No quiero saber cómo le pagas si le pagas en amor. A ver, que coste, que visibilidad. Nadie paga mejor que Raiders, que tiene a Chechu todos los días en MEC. Que le han hecho un escritorio. Ya, esto sí que es un RBM Gaming. Me tienen como fijo ya. En plan, ya falta que empiece a ir a los programas de Clash Royale, de CSGO. Total, para decir lo que digo en el LOL podría ir a esos programas también. Que te hagan un zona eSport de Arena of Valor. Cuando vayamos a Madrid para las finales de la TCL, a ver si me hacéis un tour por el MEC, chicos. Yo también quiero verlo, me voy de la manita contigo. Me apetece verlo, la verdad. Yo quiero ver las puertas al MEC. De Checho. Yo también os las abro, si total, soy casi dueño, ¿sabes? Ya. Si no tienes ni llave ni acreditación. No, pero ni llave ni nada, no tengo nada. Eres de los que tienen que llamar a la puerta. Hombre, pues, bueno, iba a decir, espero que como todo, salvo Quentin, que es un jefazo, que va ahí, se sienta, hace lo que les da los cojones, ¿qué tal? También toca también a la puerta. No, si no tienes tarjeta, no puedes abrir. Pues bueno, mejor que nos lo cuente Lucas, que lo ha contado esta mañana y yo estoy más perdido. Lucas, cuéntanos. ¿No? Sí, cuéntanos. Te dejo los honores. Bueno, me voy a poner las imágenes esas guapas. Puso un tweet que borró que dice: este mes es la peor experiencia que he tenido en mi vida. Dice: no puedo confiar en nadie y que todas las personas a su alrededor, pues que miran única y exclusivamente por sí mismo. Y dice que la industria es una mierda. Y dice que va a tener mucho que decir después de este año. Y Amazing contestaba, no sé si nos pueden poner por ahí... Pon el tweet Amazing ahora, Barneto. Y dice, Amazing contesta al tweet, porque ya estaba borrado, y dice, parafraseando al tweet, dice, si estás compartiendo puesto con alguien más joven que tú, a veces... los entrenadores o el cuerpo técnico o incluso los dueños del equipo te piden que les entrenes. Entonces dice que puede que les estés enseñando demasiado hasta que simplemente pues, te tengan que reemplazar. Y luego dice que no es que es lo que esté pasando ahora mismo, pero que puede ser que puede pasar si no vas con cuidado. Y bueno, que también dice, lo compara un poco con las compañías normales y dice que bueno, que eso pasa bastante en otras compañías y que sucede de forma habitual, que al final sucede con normalidad. Y el señor Soaz, en otro tuit después de haber borrado, dice que le ha puesto muchísimo esfuerzo este año, que tanto fuera como dentro del juego, pero que desde que Dark Yellow le rompió la mano, ha sentido muchísimo más estrés y que le parece todo muy, muy, ¿cómo se llama? Que tiene mucho miedo, ¿no? Y que tiene que... Normal, pues, normal. Sí, claro, es que si tienes a alguien que te parte la mano. Y al final lo que dice es que le está costando muchísimo esta situación, que no puede con ello. Y reconoce que cometió un fallo a la hora de poner ese tweet y que por eso lo ha borrado obviamente, y que para clarificar que no va a irse de Fnatic, porque había muchos posts en Reddit que al final decían: Soaz se va de Fnatic, Soaz está hasta la polla, no sé qué, odia a sus compañeros. Soaz está hasta la polla es un buen titular. Y que él decía que no se llevan mal con ninguno de sus compañeros y que les ama a todos. Eso es el resumen un poquillo. Yo creo, vamos, a mí me no sé a vosotros, pero a mí me suena el primer tweet, me suena muy
muy hardcore para que luego solamente signifique la explicación, ¿eh? En plan, no sé. Toaf tiene que hacerse una cuenta candado. A ver, yo no es eso, es que yo creo que hay que tener claro que estás partiéndote un brazo, estás perdiendo la manera de ganarte la vida. Y no solo eso, es que a la vuelta tienes que volver a recuperar el rendimiento. O no olvidemos cómo terminó Crito, aunque a Crito le pasó lo mismo y se fue a su casa, ¿sabes? Pero... Sí, sí, pero... Bueno, y, no, y Millennium no tenía ningún jugador que era la sustitución de Crito ni que le robara el puesto diferencia. Hay una gran diferencia, muy grande. Kreaton, cuando se partió la mano, era un ecosistema muy diferente en el que si no eras jugador era muy difícil que te ganaras la vida de otra forma en ese ecosistema. Es decir, no podías... De repente, pues, me recupero de la mano, no tengo el nivel, pero me voy a hacer streamer, como I'm a Cutie Pie, o como X, o Y. No puedo ser entrenador porque no me van a pagar por ser entrenador. O sea, no había... Que a lo mejor Soaz no quiere ser nada más que jugador de League of Legends. Por supuesto, la historia es... Es que ahí está el problema. O sea, el problema es que Soaz, o yo creo que Soaz, siempre ha sido un vago. O sea, ha sido muy vago, muy, muy, muy vago. Entonces, él lo que quiere es trabajar lo mínimo, siempre lo ha dicho. Él tiene la creencia de que no necesita entrenadores, o la tenía hasta hace un año. Que no necesitaba entrenadores, no quería entrenadores, no necesitaba cuerpo técnico, que era una tontería el cuerpo técnico. Entonces, es una persona que, como se ha desarrollado durante toda su vida, no tiene ningún respeto al cuerpo técnico. ¿Qué sucede? Que cuando tú... Y ahora quiero hablar de Amazing. Cuando te partes la mano y te piden... Imagino que es lo que estaba diciendo Amazing. Te piden que entrenes a Wipo. Y Wipo empieza a hacerse bueno. Que bueno, en el MSI no lo está demostrando mucho. Pero cuando Wipo se empieza a hacer bueno... Y ves que potencialmente ese jugador te puede quitar el sitio cuando tú lo único que quieres ser es jugador, te entra estrés y te genera ansiedad. Porque tú no puedes jugar, no puedes entrenar, no puedes mejorar como jugador, te vas deteriorando y vas a tardar mucho más que un jugador joven en llegar a tu pico de rendimiento e incluso poder superar mecánicamente a ese jugador. El problema de Soaz es, ¿de qué tiro ahora? Mecánicamente no esté al nivel... que estaba antes, en regular season hago el tonto, pero en playoffs me pongo y doy 4 clics y me hago yo solo la partida. Yo creo que no va a poder llegar a ese nivel a corto plazo porque una lesión de estas es seria, porque se ha roto la mano. Cuando tú ves eso, pues te genera ansiedad. Entonces entiendo el tweet, es una cagada el tweet, pero lo entiendo, sin más. El pavo está saturado, se ve sobrepasado y lo único que hace pues, es poner un tweet, se ha equivocado. A mí lo que me preocupa es el estado en el que tiene que estar Soaz para llegar al punto de poner ese tweet. O sea, es preocupante que Fnatic no haya puesto los recursos de psicólogo, de tratamiento, para que Soaz no llegue a ese nivel. Eso es un problema, A mí lo que me preocupa bastante es que quizá no se hayan dado cuenta, ¿no?, de la situación en la que podía estar Soaz y que por eso no hayan puesto los recursos a su disposición. Y eso creo que es... a ver, al final... Me parece una columpiada porque no puedes llegar a ese punto siendo un jugador profesional y no puedes poner ese tipo de cosas en Twitter. Pero si al final ves que nadie te ayuda, ves que nadie se da cuenta de que estás hecho una mierda, pues igual la manera de hacerlo ver es esa, ¿no? Pero ahora... también en deportes tradicionales se ha hecho. O sea, en la NBA siempre ves el típico tweet de LeBron, attention whore, y yo soy fan de LeBron, ¿eh? Pero siempre no es el primer tweet de Soaz de este calibre. Por eso, que si LeBron lo hace, que tiene... De hecho, Soaz es un poco LeBron, ¿eh? Que si LeBron lo hace, que tiene 30 y pico años, 33 creo que son, algún jugador en eSports lo va a hacer. Y sí, hay más porcentaje. Luego, quiero hablar de Amazing, porque lo de Amazing es lamentable. Lo de Amazing es... lamentable, con todas las palabras. Lamentable. Es, o sea, primero, Amazing, basta ya. Madura de una vez. Por el amor de Dios, madura. Madura, porque es una cosa que me vuelve loco este hombre. O sea, a cada tweet que pone es una tontería muy grande. Y cuando hace declaraciones de este tipo son tonterías muy grandes. Lo primero... Normal, es normal que cuando te lesiones, es decir, que cuando no tienes ningún valor para el equipo, porque tu único valor como jugador a la hora de competir en un equipo profesional es poder jugar,
cuando ese es tu valor, porque es lo que se ha generado alrededor de Soaz, porque no es una personalidad como Reckless que puedes llevarle un talk show y dejarlo ahí solo, no, porque es Soaz y te va a liar alguna. Cuando tu único valor como jugador es jugar, cuando pierdes eso, que no puedes jugar porque tu muñeca no funciona, porque te la has roto, ¿qué valor generas al club? Cero. ¿Cómo el club te puede generar valor alrededor tuya? Pues formando a jóvenes jugadores, como es el caso de Buipo. Sí, obviamente te van a decir que intentes entrenar a Buipo, que le des consejos, que le ayudes en el día a día y que uses toda la experiencia que tú tienes para formar a ese jugador. Hay una cosa que aquí Amazing describe perfectamente, que es lo que le sucede a él, que es mediocre. Es un jugador mediocre, siempre va a ser un jugador mediocre y va a ser una persona mediocre. Porque lo que dice es, puede suceder si no vas con cuidado. Esto es algo que puede suceder si no vas con cuidado. Disculpa. ¿Quieres decir que tú vas a asumir que ese jugador va a estar por encima tuyo y por eso no le vas a enseñar todo lo que tú sabes? No, es que lo que tendrías que hacer es enseñarle a ese jugador todo lo que tú sabes y poder ser capaz de competir con él. ¿Por qué? Porque eres un veterano, que eso no te lo da ser un jugador nuevo, te lo dan los años de experiencia en el League of Legends, te da una presencia en stage, en entrevistas, en cuando te flamean, en absolutamente todo. Ser un veterano te da muchas más ventajas que ser un rookie. Lo único que te da ser un rookie es que vienes más fresco y entras más fresco a las partidas y entras con más ganas a las partidas. ¿Qué es lo que sucede con iAmazing? Que al ser tan mediocre, se cree que un jugador no puede invertir todos sus recursos y todo su valor dentro del juego en otro jugador y aún así ser capaz de que no le quite la posición. ¿Creéis que LeBron, aun enseñándole absolutamente todo lo que sabe a cualquier jugador de la NBA, le va a quitar su sitio? No. Es imposible, porque la experiencia no te lo da nada. Y la experiencia es lo que debería primar en este tipo de jugadores. En Soaz, en Amazing, en el caso de Peque cuando jugaba. En estos jugadores lo que prima es la experiencia y los años que tienes detrás. Y el conocimiento que tienes detrás de ser pillo, de ser rápido, de saber lo que va a suceder. Eso no lo tiene un rookie. Y si antepones la mediocridad a intentar enseñar y aportar lo máximo a tu club, debes estar fuera. Y por eso, a mí sí, nunca va a ser un gran jugador y nunca va a ser una gran persona, porque es una persona mediocre. Ya está. Yo creo que en parte tiene razón Amazing con cosas con las que dice. O sea, al fin y al cabo le estás pidiendo a Soaz que afile el cuchillo con el que le vas a dar la puñalada. Tú también eres una persona mediocre, Champi. Bueno, puede ser. Pero es que nos creemos que el conocimiento es transferible. Es decir, que como Soaz le enseña todo lo que sabe a Wipo, de repente Soaz es inútil y ya no se acuerda de nada porque no, le ha pasado todo su conocimiento a Wipo y solo funciona Wipo porque él ya no va a poder funcionar. Él ya no tiene conocimiento. Claro, pero funciona así. Esto no funciona así. Creo que no tienes que tener miedo a enseñarle a los demás porque debes tener la confianza suficiente en ti como para saber que tú vales a pesar de que le estés enseñando todo lo que sabes a esa persona. El tema está en que si Fnatic gana la LFS con Buipo jugando de frente, si Fnatic no echa de menos a Soaz y con Buipo te quitas los problemas de actitud de Soaz... ¿De verdad Fnatic no echa de menos a Soaz? ¿De verdad tú te crees que porque Fnatic ganase la final de la LCS contra G2 no echa de menos a Soaz? Yo creo que con un poco de rodaje Buipo le puede quitar el puesto a Soaz fácilmente y que por eso Soaz está asustado. Por activa y por pasiva me cansaba de decir que Fnatic no tiene a otro top que no es Soaz porque... Todos sabemos que Soaz no es el monstruo mecánico de top lane, pero todo lo que sabe Soaz no tienes a día de hoy un jugador que lo sepa. Pero y por pregunta. Eso no tienes a un top laner mejor. Una pregunta, Champi, ¿por qué le quita el puesto? O sea, no digo que se lo vaya a quitar ya. Pero ¿por qué crees que le puede quitar el puesto? Simplemente por trayectoria. Buipo va en trayectoria ascendente y Soaz va en trayectoria descendente. Pero eso es normal, es decir, en deporte tradicional un veterano llega a un punto en el que ya no. En el que va para abajo y viene un rookie y sube hacia arriba. La cosa es que el otro día, en el partido de... Siento hablar de la NBA, pero en el partido de los Celtics es una representación muy buena de que tienen mucho joven talento y tienen a un veterano que es Al Horford, ¿vale? ¿A quién le das la oportunidad de jugar una final? ¿A Soaz o a Buipo? Teniendo en cuenta que los dos están al mismo nivel. Por un lado, Buipo tiene la inexperiencia de haber jugado una final y por el otro lado tienes el problema de los de la actitud de Soaz. ¿A quién le das la oportunidad? A Buipo.
Es una inversión de futuro, sí. ¿De jugar una final? Sí, porque es una experiencia que ya tiene y es algo que va a servirle mucho. Te lo voy a poner mejor. ¿A quién le das la oportunidad de jugar una final del Mundial? Teniendo en cuenta que sabes que puedes ganar ese Mundial. ¿Con Wipo? Yo a Wipo lo pongo a jugar en las últimas dos jornadas de la LCS, cuando ya tienes el puesto asegurado de playoff, cuando estés un poco de jiji y de jaja. Es como cuando estás jugando el Real Madrid ahora los partidos que no le valen para nada porque no va a ganar la Liga y juega toda la cantera. A ver, casi se lesionó Cristiano el otro día contra el Barça, ¿eh? Vale, pero es así. O sea, los partidos que no son relevantes para tu equipo pones a los que tienen que aprender. Pero en una final de LCS donde te ganas puntos o del Mundial, no pones al nuevo. Lo has puesto, yo creo que en una final de LCS sí. Yo ahora en el MSI también. Lo has puesto porque te has visto forzado. Si no, ya te digo yo que la final de LCS contra Getas no la gana, no la juega Wipo. Pero es que este tweet lo puso ayer, no lo puso hace dos meses. Este tweet viene con contexto. Viene con contexto de que Wipo ya ha jugado, de que está jugando en el MSI. Que también te digo, no entiendo el tweet. No puede jugar Soas. Podemos decir, claro, esto viene porque está jugando Wipo. Porque se lo merece. No, está jugando porque no tiene no a otro. Te digo más, yo me he enterado de este tuit ahora. Perdona, llevo muteado un rato. Chicos, Fnatic ya lva también, en plan, tendrá otro top laner por alguna razón. Yo lo digo igual que dije el otro día con Shiraz y Finn. Tendrán, en plan, no digo que ahora mismo Finn vaya a jugar más partidos, etcétera, sino que están por alguna razón. Y esa razón está porque hay jugadores con un potencial que alguien se lo tiene que explotar. En este caso, Shiraz es una buena idea para que pueda explotar a un jugador y le supere al final. Y Wipo probablemente sea esa persona. Pero para no le supere, ¿no? ¿Por qué le supere? Porque no pueden jugar todos y tener todos. Porque solo puedo jugar 5 Ruth. Escucha, que no me refería a eso. Me refería a que en algún momento Soaz colgará el ratón. Claro. Porque querrá. No, vale, pero por lo que sea, ese momento tiene que haber una persona ahí que coja esas riendas. Y ahí estará Wipo y en el caso de Raiders, ahí estará Finn. Es decir, son personas que van a llegar. Esto con el tema en roster no pasa. Pero escúchame una cosa, o sea, es que ¿a qué mejor persona puedes tener para formar a gente que Soaz? Que Soaz, efectivamente, no, ahí estoy totalmente de acuerdo. En la top lane. Yo creo que mecánicamente, lo que quiero decir, va para abajo, pero creo que es verdad que Soaz tiene ciertos, lo que da la experiencia, además en la línea de top, que es súper importante para mí, en la línea donde más importante puede ser esa experiencia, en una balanza con la mecánica, quiero decir, donde más se nota, entonces... Es sin duda el mejor maestro, pero va a llegar un momento en el que Soaz va a empezar a caer mecánicamente y va a tener que enseñar a otra persona. Ya ha empezado. Pero va a empezar a que se note más. Y ese momento tendrá que aparecer otra persona en escena. La historia es, o sea, tienes que ser listo y Soaz no está siendo listo. Cuando pones ese tweet significa que estás frustrado porque no puedes jugar. La frustración viene de que no estás sabiendo sacar valor a tu experiencia. Porque cuando ves que Wipo te está quitando el puesto, estás frustrado porque no puedes jugar el MSI. Ya lo ha comentado, tienes la mano rota. Busca formas de generar valor para tu equipo. Busca formas de generar valor para tus compañeros. Busca formas de que tu equipo gane. No tiene por qué ser en la grieta. Eso es lo que tienen que entender los veteranos. Que no necesitas ganar en la partida. Ganas haciendo que Wipo sea muy bueno, ganas ayudando a tus compañeros, ganas convirtiéndote en un rol de veterano. Eso es lo que sucede en todos los deportes tradicionales. Cuando tienes un veterano que tiene 35 años, no le pones a jugar 48 minutos, a no ser que sea LeBron James. Le pones a jugar 10, sale, hace 2 puntos, se vuelve al banquillo. Pero en el banquillo está activo constantemente, comentándole a este qué es lo que tiene que hacer, qué puede hacer, qué puede mejorar. Es un segundo entrenador. Un segundo entrenador, efectivamente. No pasa porque los jugadores no son listos. No, porque efectivamente. Porque yo soy Soaz y tengo el conocimiento que tiene Soaz. Ojalá tuviera el conocimiento que tiene Soaz. Y estoy aportando constantemente al draft, a la partida, a mis compañeros, a absolutamente todo fuera del game. Pero no es listo, no lo está siendo. También te digo, Lucas, que antes me ha cortado Chesu, no lo podía decir, que este tweet es de ayer por la noche y yo hoy que he estado viendo el MSI han enfocado un par de veces a Soaz en el banquillo y estaba activo, estaba hablando y estaba emocionado incluso con las partidas. Y yo digo,
Yo no había visto este tuit hasta hoy, y cuando lo he visto, en parte no me lo creía. Digo, porque ayer, no se le nota. Porque ayer después del tuit, probablemente a más de uno de Fnatic le dijera un par de cositas, no malas, sino un par de cositas, en plan para que se dé cuenta de que se está equivocando. De yo creo que ayer estaba sola. Ayer estaba no tiene nada que ver, puedes estar apoyando a tu equipo y cagándote por dentro, porque estás frustradísimo, las dos cosas. Pero porque Soa se sienta así, pero tiene que estar la cámara enfocando en el MSI no. Y él así. No, pero vamos a ver, después de poner ese tuit, o sea, vosotros imagináis a Zoa ayer poniendo, es que a mí sobre todo me llama la atención el final. Ya cuando termine esto, ya diré todo lo que tengo que decir, como pero ¿qué te están haciendo? ¿Te están maltratando? ¿Te están fustigando? ¿O qué te están haciendo? Pero o sea, no tiene por qué ser... O sea, ese tuit no es solo de frustración. Sienta, o sea, a lo mejor el chaval se siente súper mal y quiere él escribir aquí la biografía de lo mal que se ha sentido. Perdón, es que creo... Que a mí sin que está, ha adivinado perfectamente, porque es lo que le sucedió a él con Broxah, ha adivinado perfectamente la situación en la que está Soaz, que es tu organización te obliga, que eso es una cosa que Soaz no quiere hacer, tu organización te obliga a sentarte con Buipo y decirle, Buipo, estás haciendo bien esto, estás haciendo mal esto, tienes que mejorar esto, tienes que hacer esto. Y Soaz dice, no, pero yo no quiero hacer eso porque me quitan el sitio. Soaz es mediocre. Amazing es mediocre. Por eso está, pero por eso ese tweet. Si es que el tweet indica eso. Problema. Es que el tweet indica eso, indica una frustración sobre una cosa que no quiere aportar. O sea, el problema es que Soaz al final llega a un punto. Es que es eso, es que el tweet es como si le estuvieran maltratando, te lo digo. Entonces, ayer Fnatic debió decirle un par de cosillas, estoy casi seguro. Pero es normal, o sea, conociendo a Soaz en toda la trayectoria, es así. O sea, es una persona que es así. Y Amazing que es igual que él. Es exactamente igual que él, entonces... Por eso han sido compañeros de equipo. Claro, claro. Yo creo que Soaz ayer estaba en la habitación del hotel, estaba tumbado en la cama, se puso a pensar y dijo, buah, qué mierda de vida llevo, puso el tweet y luego al ver la repercusión dijo, creo que no se me ha entendido bien. Rectificó, puso esto, y ya está, y sin más. Y ha estado hoy en el MSI, de puta madre, y que igual si se recupera y vuelve a jugar, esto se queda en una anécdota. ¡Que no! Pues ver, igual ya Soaz se rayará y dirá todo lo que tiene que decir. No es la primera vez que Soaz pone tweets de mierda, perdón, diciendo mierda sobre todo el mundo, y ahí estaba. Cuando fue lo de los mundiales, se puso un tuit también su familia. Amazing, después de eso. Sí, lo de la lealtad, ¿no? Eso es, lo de la lealtad, que ya me parece criminal. O sea, ya lo de Amazing, que es para que le encierren en la cárcel. Es criminal. Pero criminal de verdad. Dice, la lealtad está muerta. No asumas que solo porque actúas con los mejores intereses, para los mejores intereses del equipo, te van a dar la enhorabuena por ello. Dice que de lo único que le importa el equipo es ganar pasta. Ganar y ganar dinero. Y que no les interesa tus sentimientos o tu futuro, a no ser que seas demasiado talentoso o tengas. Amazing está muy frustrado. Amazing está muy frustrado. O sea, es como lo de Amazing es gracioso porque coges un tuit de Soaz de frustración y contestas intentando darle lecciones a base de tu frustración. Hombre, a ver. Se frustran a sí mismos. Esto es como cuando has vivido una mala cosa, en plan, tú lo has vivido de tal manera y aquí Amazing lo ha vivido de la manera que lo ha vivido. Sí, pero Amazing está intentando darle lecciones a Soaz cuando... está pensando exactamente pero lo mismo. Pero le está dando... Estoy de acuerdo contigo, pero no tienes razón. A mí sí lo que le está diciendo es en plan, como que le está poniendo el camino. En plan, le está diciendo... No, en plan, esto es lo que te va a pasar. A mí sí lo que es un oportunista y ha visto la oportunidad de soltar mierda y... Una mierda de la que él ha vivido y se va a intentar meterle mierda. Que está quemado, está quemado a Messi y ya está. Comiéndose los mocos, eso es lo que está haciendo. Mesa de análisis de Río, también. A Messi es otro, pues eso, que sabe, pues de pillo, de experiencia. Pero que quiere decir, Soaz ha puesto este tuit, lo ha borrado, ha explicado por qué lo ha borrado y ha escrito otra cosa, y al final a Messi ha hablado más del tema que Soaz. Que Soaz, en efecto. Por cierto, perdón. Es que me parece muy graciosa esta imagen que la acaba de publicar la LVP. La paso por de, es que es del muy... Media Day, ¿o qué? Me parece muy graciosa. Porque no conozco a nadie. Ya. Joder. Es como si se han ido a Legazpi
O sea, no han puesto ahí los nombres, ¿eh? Han cogido a 5 chavales, le han puesto la camiseta de Movistar Raiders. El roster de Kifo lo pasamos, no lo vamos a poner en pantalla porque nos vamos a tener que ir. Lo siento mucho, sé que está muy animado, me encantaría quedarnos más, pero nuestro queridísimo realizador tiene vida también, aparte de nosotros. Así que, pues bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todas las personas que han estado hoy, a todos los que habéis estado con nosotros aquí aguantándonos y dándonos vuestras opiniones sobre todos los temas. Espero que os haya gustado. Cualquier feedback es bienvenido por donde sea, por MD mismamente para mí. Y recordad seguirlos en redes sociales, @... Saba Reformed, yes, @ yes. @rocksk_, @lucasrojo_. Lo estoy diciendo de memoria. Y @champi, ¿no? @champi_. Bueno, que os follen con las barra bajas. Y @darkyellow_lol. Y bueno, sobre todo, y al más importante, que no se os olvide, @kawaiikiwis. Ese sin duda tenéis que hacerle follow. Así que muchísimas gracias por estar aquí. No sé cuándo será el siguiente, dependiendo lo que haya, pues os vamos informando por redes sociales. Como digo siempre, la próxima vez más, pero no mejor, porque es imposible aquí. Porque es imposible. Aquí en Café con Kiwis. Hasta luego.